¿Qué tal, amigos de Minuto 44? Es un gusto saludarles en este subprograma, en esta ocasión un programa que hemos titulado El Jiu-Jitsu, el arte del derribe y de la sumisión. Y tenemos dos líneas abiertas a su disposición, el 3636-1444 y 3656-3444. Participe con nosotros. Si usted nos sigue a través de nuestra señal internacional por el canal 31.2 en Los Ángeles, California, desde aquí, Guadalajara, Jalisco, México, reciba un cordial y afectuoso saludo. Y para hablar de este interesante tema, está con nosotros Tito Castro, peleador de Jiu-Jitsu. Bienvenido. ¿Qué tal? Señor, ¿cómo está? Muchísimas gracias, muy bien. ¿Ya listo para viajar? Listo, ¿verdad? Listo. De esto listo, vamos a hablar ahorita. Así es. Campeonato del mundo. Así es, vamos a un mundial. Vamos a hablar. También está con nosotros Gabriel Toussaint, peleador también de Jiu-Jitsu. Gabriel, bienvenido. Hola. A tu casa. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias, gracias. ¿Fuerte la preparación? Sí, ayudándolo. Ayudándolo. Vamos a hablar de eso, cómo se ha estado preparando Tito. Y bueno, por supuesto, Eduardo Maldonado, bienvenido. Lalo, te trajiste también ya ropa adecuada para... Ahorita nos cambiamos rápidamente para ponerme tenis y correr. No, señores, pues un gustazo, como siempre, los jueves, arrancando en este Minuto 44 con dos personajazos del Jiu-Jitsu. Uno que ya, pues dice, va por la gloria. Así es como lo maneja allá Abu Dhabi, en un mundial que pues tuvo que competir, tuvo que luchar fuerte en una eliminatoria hace algunos meses. Y bueno, pues estaremos hablando de eso y más. Juan Manuel Castro, bueno, le gusta que le digan Tito Castro, el apodo de El Oso. ¿Por qué el apodo El Oso? Bueno, se dio hace muchos años cuando yo empezaba a entrenar, a pelear. Yo era un poquito redondito, entonces decían que parecía oso. Entonces... ¿Y se quedó? Por el abrazo. El abrazo. No. Yo por ahí me fui, fíjate. Bien, vamos a iniciar. ¿Qué es el Jiu-Jitsu, señores? Bueno, el Jiu-Jitsu es un arte marcial que, de los más antiguos se pudiera decir, su origen es de Japón. Uh-huh. Sí, ha pasado por varias etapas. Lo que es el Jiu-Jitsu era un arte empleado por los samuráis. ¿Por qué? Porque está enfocado en lo que son los ataques a las articulaciones, cuáles era la única parte que no protegía la armadura. ¿Sí? Con el paso de los años, el Jiu-Jitsu viaja hasta Brasil, donde es regenerado por una familia brasileña, la familia Gracie. Se le adaptan muchas técnicas, donde transforman el Jiu-Jitsu en un arte marcial que es meramente enfocado en técnicas para que alguien más débil pueda derrotar a alguien más grande. Jiu-Jitsu significa arte suave, entonces estamos hablando que aunque es un arte marcial o un deporte mucho muy demandante, la suavidad en sus técnicas es algo característico. Gabriel, bueno, ahí se habla que es una, quizás de aquí sale, primero era del judo, el Jiu-Jitsu es una derivación del judo. ¿O aparece pues nada más como Jiu-Jitsu? Pues sí, lo que pasa es que en competencias se utiliza muchos derribes de judo. Uh-huh. Entonces nos sirve bastante para poder entrar, para entrar. El combate se inicia de pie, que ahí es donde los judokas trabajan. Entonces hay que usar el judo para poder irnos al piso, que es donde nos sentimos más cómodos, ¿no? Esta disciplina, bueno, a lo que hemos visto, es medio extremo. Aquí vemos imágenes de un poco de lo que se practica en este deporte, pero es demasiado exigente y demasiado, pues, de nivel óptimo, porque en otras disciplinas de artes marciales, pues, en un año puede ser cinta negra, más o menos estamos hablando de mes y medio para conseguir subir de color. Aquí en Jiu-Jitsu estamos hablando de 6 años aproximadamente para lograr. Para obtener el cinturón negro en Jiu-Jitsu estamos hablando de un promedio de 10 años. De 10 años, sí. El objetivo aquí no es tanto obtener un color en el cinturón, sino divertirse en el trayecto que esto conlleva y aprender todas las técnicas y competir en todas las competencias que se presenten para obtener ese conocimiento sobre el arte, que es infinito, ¿no? Es claro. Un universo de técnicas. Vamos a ir abundando un poquito más, pero bueno, tenemos las estadísticas o la información que tenemos. En 1910 es cuando empieza a manifestarse ya como deporte el Jiu-Jitsu independiente, hablemoslo si se puede decir así, como deporte de esencia, como disciplina exclusiva, y bueno, llega a México. Aquí en esa época, bueno, ya estaba, pues lógicamente, el judo fuertemente, había algunas otras artes marciales. Sin embargo, bueno, ¿cómo es el estado actual del Jiu-Jitsu en México? Bueno, pasa algo curioso. Quien fue
el introductor del jiu-jitsu en Brasil estuvo primero en México, pero como era un arte marcial que no es muy vistoso porque involucra mucho la lucha, estamos probablemente mal acostumbrados a lo que veíamos en la televisión, las películas de Bruce Lee, las patadas altas, Norris, los gritos, ¿no? Chuck Norris, exactamente. Eso es estilo, es Kung Fu. Kung Fu, exactamente. Ajá. Pero esto no quiere decir que porque no es algo tan, tan vistoso el jiu-jitsu, no sea efectivo, sino por el contrario, eso es otra de las etapas que tuvo el jiu-jitsu en el 93, demostrar su efectividad contra otras artes marciales. Entonces, la gente no le puso mucha atención. Entonces, Mitsudo Maeda, el japonés que introdujo, estuvo aquí en México, después viajó a Brasil, y en Brasil tuvo mucho auge, fue modificado por la familia Gracie, y el jiu-jitsu como el valetudo son deportes que están creciendo muchísimo a nivel mundial. A nivel mundial. Gabriel, vemos disciplinas, por ejemplo, boxeo, lucha libre, karate, judo, taekwondo, ahora actualmente el capoeira, el kung fu, el hapkido y el hipkido. Entonces, muchas disciplinas orientales, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, ¿cuál es la esencia o qué es lo que puede caracterizar al jiu-jitsu a diferencia de estas otras disciplinas? Pues yo lo resumiría con que es en el piso, ¿no? La mayoría de las artes marciales son, o los deportes de contacto son arriba. Son arriba, hay un intercambio de golpeo, hay contacto, y el piso, y el jiu-jitsu es básicamente mucho piso. ¿Podremos? Aquí digo, es el esfuerzo entonces corporal que manejas, ¿no? Digo, porque estando a cuerpo, pues es maña y es pues el esfuerzo de la presión de estar tanto tiempo haciendo esfuerzo con todo el cuerpo contra el otro oponente y te desgasta, ¿no? Así es. Pero el jiu-jitsu tiene tres divisiones, que es lo que es la defensa personal. Como les decía, como fue modificado para eficientar más las técnicas, es muy apto para las mujeres. Como es situación es un escenario en el piso, ha tenido mucho éxito. ¿Por qué? Porque las mujeres muchas veces en una situación de defensa personal se van a ver en contacto con el piso. Exactamente. Vamos, si me permiten, hacer una pausa. Al regresar seguiremos hablando porque la esencia de algunas disciplinas como es el judo, como es la lucha grecorromana, permanecen aquí y eso es algo muy interesante. Vamos a la pausa. Continuamos aquí.